Vamos a ver una nueva configuración en la cual mezclamos una tienda de una calidad relativamente baja, son de estas de Amazon que valen 22 euros, con un tarp. El tarp es el de Ranger, del 20x20, y la idea del tarp es que nos proteja del agua, de la lluvia fuerte, porque realmente la tela de la tienda es para verano, o sea, una lluvia, un rocío, nada más. ¿La ventaja de la tienda? Pues que pesa 1 kilo 160 gramos. A mí es lo que más me gustó. Además, los palos no pesan nada. Te vienen todas las piquetas, que son súper ligeras. Ahí vemos que está separado. Vale. Y esta es la idea de configuración. Aquí, si llueve fuerte, esto lo vamos a aguantar sin problema. Sin ningún problema. Ahora vamos a ver por dentro. No es muy grande, es 1,83. Tiene dos cremalleras, o sea, tiene una cremallera de entrada. Y luego tiene mosquitera, que es lo que más me gusta. Aquí una mosquitera, vale, que nos permite estar a salvo de los insectos. Y esta es la por dentro. Ya no voy a entrar porque se ve más o menos. De ancho 1,17. Lo ideal, mosquitera. Cierro. Cierro y se acabó el problema. Y con esto vamos a ver qué tal se pasa la noche. Bueno, esta sí que la vamos a probar en serio. Venga, hasta luego. Bueno, aquí estamos por la noche, hay 10 grados. Vamos a pasar aquí la noche, la verdad que no hace mucho frío. Bueno, yo creo que se va a pasar bien la noche. Voy a hacer la experiencia de vestirme, o sea, de dormir vestido. Y usando una manta americana, una manta térmica y un saco sábana, para que aunque condense, que todo se lo lleve o el saco sábana o la manta americana, y a ver qué tal. Pues nada, es la 1 de la mañana, vamos a ello. Bueno, vamos a ver. He venido a probar esta configuración de tienda más tarp de Ranger, de 220x220. La tienda es una tienda de Amazon que vale 22 euros, pero las paredes, la tela no aguantaría una lluvia fina sí, pero una lluvia fuerte no. Entonces la idea de poner el tarp es esa, que si llueve fuerte, protegernos bien del agua. Esta noche ha hecho 8 grados, tampoco ha hecho demasiado frío. Dentro ha sido unos 5 grados más, 13 había. Y dentro de lo que es mi cuerpo, dentro del saco, vamos, del saco de la manta americana que he usado, había 26 grados. He usado primero un saco sábana, luego me he puesto con una manta de estas americanas de cremallera y he puesto por abajo, o sea, he cogido una manta térmica en el suelo y me la hubiera podido poner por arriba para cubrirme, pero al final no ha hecho falta ponérmela. A mí me ha sorprendido la manta americana, pensaba que iba a ser una mierda. Es verdad que me he dormido con la ropa puesta, o sea que esto hay que decirlo. Cosa que no hay que hacer nunca, pero bueno, con una manta americana, si no es verano, te puedes morir. Ha condensado la pared de la tienda porque hacía mucho calor, pero ha estado bien. Es pequeña, sentado te tienes que poner el centro para poder maniobrar. Pero lo que más me mola es que tiene, aparte de la mosquitera, el peso. Y la mosquitera me parece fundamental para evitar que entren bichos. Yo, si tengo que poner solamente el tarp para meterme ahí abajo, de hecho no hubiera esa diferencia de 5 grados que ha habido. Porque si fuera había 8 y dentro había 13, eso es gracias al calor que concentra la tienda. Entonces hemos ganado ahí 5 grados. Y era una tienda muy ligera, o sea, la verdad que me gustó por eso, cuando la vi. Vale, pues esa ha sido la experiencia. Hasta luego.